That ain't how we got, where the fuck we at? Mama car, where the fuck you at? On the road and I ain't coming back. Into my 100 stacks, make 100 racks. And that 100 racks bring a bundle back. I was blowing gas like the honey badger. J.I.D. bitch, the money snatcher. Say la vie shit, I'm coming after everybody. Don't hit the bloody splatter. I'm flying, I got my niggas fly too. Shit is like buddy passes. I wanna cry cause I'm numb inside. You wonder why, ask what's the matter. Yeah, I've been working hella hard. Shit ain't really working out. I've been praying to the Lord. Shit ain't really working out. I've been looking to the stars. Keep my head up in the clouds. Shit ain't really working out. Shit ain't really working out. Shit ain't really working out. Hola, hola, hoy estoy aquí en Alemania. Estoy acá viajando por Europa, por el que estoy haciendo una gira de las Copas del Mundo. Hoy estoy un día de descanso, así que aprovecho de hacer este videito. Tengo varias cosas pendientes, en verdad. Este es un video del Valle de los Cóndores, el tercero. En este video, bueno, les quiero contar sobre la ruta de Juan Maestro, perdón, la enseñanza de Don Juan. Siempre lo confundo, lo decimos de diferentes formas. Un 8B más o menos esta ruta, la pude hacer durante ese viaje. Y también contarles sobre los primeros pegues que le di ahí a la sensación del bloque, un proyectazo que tengo pendiente que me encantaría hacer algún día. Y bueno, aprovechar de contarles un poco cómo estuvo ese primer acercamiento, esos pegues, los movimientos de esta ruta. Enseñanza de Don Juan, que es una ruta que está en Guasamacos, está por la derecha de una super clásica que se llama Anarquía Creativa. Esta ruta es un 8B más, más o menos. Parte con una trap un poco mañosa, con un paso de una pinza mala, lanzado un lateral, donde después la ruta te deja escalar bastante, pues igual hay que ir como un poco tenso de cuerpo, pero te deja escalar mucho, hasta llegar a un descanso bueno. Y luego hay un crux súper duro, que yo creo que es lo que más lo que le da el grado a la ruta. La verdad es que el crux es bastante apretadito, los agarres son muy malos, los pies no son tan buenos. Y luego de tomar dos agarres chiquititos, una regleta lateral y una pinza, vas lanzado a una manilla. Luego de ahí ya queda aguantar como dos o tres cintas hasta la cadena, en donde igual te podrías caer si no te lo sabes bien, pero la verdad es que no es tan difícil. La ruta le di después de haber hecho ojo al charco. En los siguientes días quise probar esa, que era una que no había probado en el lugar. Me la habían recomendado mucho, vi algunos pegues y está súper buena, en verdad, la recomiendo mucho. Me costó unos 3 pegues y nada, en verdad, un rutón ahí de la cueva. Creo que una ruta que vale sí o sí la pena probarla. Te deja escalar un montón hasta el crux, que es muy duro, pero hasta ahí creo que es una ruta que se deja mucho. Tiene unos pasos lanzados, muy estética en general y es verdad, vale mucho la pena.
flow. You can't touch the flow. Move like the ninja. Tell me what you say. Luego de haber hecho la enseñanza de Don Juan, probé una que sí o sí tenía que probar, un proyectazo que está ahí en la cueva, un proyectazo para mí, que es La Sensación del Bloque, una ruta que es la más dura de Chile hasta el momento y la tengo pendiente hace mucho tiempo, tengo muchas ganas de probarla. La había probado cuando aún era un proyecto antes que Alex Mego la hiciera y bueno, me monté en un país, un PE, hace varios años y bueno, no pude pasar el crux, el primer crux que tiene un empotre de rodilla donde se... como que entre varias personas encontraron la beta. Yo me acuerdo cuando Alex Mego se la probó, el paso como que primero se iba por unas regletas hacia la derecha, pero al final había un empotre de rodilla con la rodilla derecha y al final tomaba las dos regletas malas pero con la rodilla puesta y luego salía exclusivo a un agarre lateral. Alcancé a darle 4 pegues en este viaje, una ruta que sí o sí me tomaría mucho más tiempo lograr encadenarla, creo que la veo posible, pero tengo que esperar la siguiente temporada. Me encantaría poder hacerla, es un proyectazo. Me sentí súper cómodo en los pegues. El primer pegue que le di de este viaje le saqué todos los pasos. Me sentí súper bien, solamente me gustaron algunos tripeos, que también fue un poquito mental, que no sé, como que daba un poco de miedo al principio, pero ya me fui soltando. Y ya el segundo pegue logré solucionar todos esos tripeos mañosos que tenía la ruta. Y bueno, después ya fui puliendo más las secciones. El último pegue que le di del viaje, donde ya igual estaba bien cansado, no tenía mucha fe, fue mi mejor pegue, en donde la logré dejar con 3 caídas. Sentí que fluí mucho más los pasos y la ruta en general, siento que me acomodó bastante. Creo que un 9A, un 14D en el que más rápido podía avanzar y la veo muy posible, en verdad. Siento que falta trabajo, obviamente. Me gustaría ir a darle más seguido para proyectarla realmente como un proyecto. Bueno, la ruta aparte, como las 3 o 4 primeras cintas, no tan difícil, que debe ser como un 13B, 13A más o menos, corto, hasta donde llegas hasta el bloque, que es como lo que más caracteriza a la ruta. Y ahí tienes unos pasos largos a uno agarres más o menos planos, pero no tan malo, y el pie que te queda de ese bloque entonces es bueno, y ahí haces la primera chapada larga. Y ahí parte el primer crux, en donde tienes que, de estas dos, tomar una pinza, luego subir la rodilla alta, empotrar, que me quedó súper cómodo, tomar una regleta izquierda, regleta derecha, cambiar de pie, sacar el empotre y ir explosivo hacia la izquierda. Mi mejor pegue, viendo desde el suelo, siempre me caía yendo al paso largo, nunca me salió de uno ese paso, pero una vez que me subía de nuevo me salía rápido. Creo que igual podría lograr conectar hasta ahí pronto y bueno, te quedas ahí, que creo que sería como el primer crux, y luego ya tienes 2 pasos, 3 pasos que son un poco más fáciles, pero tampoco suelta mucho. De hecho, una vez que te quedas ahí tienes que chapar, que es una de las chapadas duras. No, no, no.
puntas acá como un cubo, una regleta lateral, y aquí he visto varias formas de que la gente lo hace, pero yo una vez estando aquí, acerqué una regleta pequeñita, crucé pie y fui largo con una pinza. Aquí ya empieza el segundo cruce. Creo que es la parte de la altura, pero la verdad es que me sentí muy cómodo en toda esa sección que sigue. Aquí tomas la pinza, haces unos cambios de pie súper duros hasta colocar un empotre derecho. Ahí puedes soltar un poco las manos y luego te paras fuerte a un romo. Luego otro como lateral medio invertido, te paras fuerte, otro paso largo invertido, o sea un lateral muy, muy largo, sube los pies y hago un empotre con izquierda. De ahí giro la mano como un poco extraño, tiene como un muñequeo que te deja mucho más cómodo porque varias veces me caía por no girar la muñeca solamente y ahí tengo que chapar. Y esa cinta me daba un poco de miedo chaparla, ¿verdad? Porque un vuelo un poco largo, pero ya ahí me fui acostumbrando con los pegues. Y de ahí acerco la mano a una pinza, luego voy a una agarre lateral. Y luego hay una buena, como un poco más escondida. Ahí puedes juntar, descansar un poco y te quedan como los últimos tres pasos duros. En donde tienes que colocar un empeine y ir a un agarre plano. Sí, bastante plano en verdad. Pero no es tan malo. Y lo juntas, vas a otra aquí y ahí se me van los pies. Que aunque quiero tratar de encontrar una de estas que no huele los pies porque yendo cansado creo que se hace mucho más duro. Y luego hago un dolot que me quedó muy cómodo, me senté así muy bien en las piernas, pude descansar en esos agarres. Luego ya subes un talón alto a la derecha o una punta y vas a una regleta. Y de ahí, mejor pie, llegué hasta ahí desde la pinza invertida donde pongo el empotre, llegué hasta ahí y luego fui acá y me caí. Porque creo que es mucho más fácil llevando esta regleta rebotar a una buena invertida. Y de ahí ya te quedan dos cintas en donde ya es más fácil la escalada. O sea, agarres bueno y yendo cansado igual quizás te puedes caer. Pero no es tan duro. Ya pasaste lo más duro sí o sí. Y nada, súper contento de haber probado la ruta, de haber conseguido hacer todos los pasos, de sentirme bien en los movimientos. Y nada, mi mejor pegue, que fue el último pegue de ese viaje, que fue el cuarto pegue, logré dejarla con tres caídas. La mejor parte que yo creo que para mí fue conectar de la pinza invertida hasta casi llegar al agarre más bueno. Que amo, ya no hay de qué quejarse. Llegó la hora de triplicar, no de pasar de hambre. Aparte mi hijo crece y debo yo educarle. Vivo entre el forcejeo de cobrar y mantenerlo ande. De un coliseo y el deo quieren bajarte. Tú cuestionaste lo mío y no pudiste ganarme. De niño me dijeron tu intelecto era un diamante. Quiero ver presidente muerto y no llevado en cárcel. Debes ser inteligente, no un adicto. La tele miente pa' que robe a tu espalda el fisco. Libre y con beneficio, por eso caro un libro. Manejo información que para esto ser veo un peligro. Estoy despierto y no dispuesto a repetir un ciclo. A mí ni muerto podría mutearme el micro. Yo solo digo si tú quieres ser un rehén. O despierta y se lo haces saber lo que yo. Pequeño y hábil como Muxy Box de los Hornets. Quiere mantener el orden reprimiendo a punta de revólver. Mucha muerte joven, trans oculta luz de poblaciones. Yo en el estudio visualizo letras que son armas. Medito sobre mi futuro sentado en las bancas. Tú pegado al Snapchat, todo en par y no capta. Diversas amenazas como para interpretarla. Busco sonar bien más que el puesto de alguien.
aprecio mi obra como cuando rula el tren. Lo más valioso el tiempo y eso lo debes saber. Mi abuela fue la que me dijo, negro, no confíes en él. La experiencia la obtuve cuando ya iba a caer. La mente es la que trae todo y debe fortalecer. Perdón si vuelvo otra vez, pero no soy un rehén. Solo cumplo mi deber, lo que yo digo es que en verdad igual he estado entrenando un montón y bueno, los otros días competencia, moverme de un lado para otro, pensaba que iba a tener más tiempo, pero bueno, voy a aprovechar cada momento para editar todos esos videos que tengo pendientes. Tengo mucho material de las chilcas, bueno, videos que quiero hacer con otros chiquillos, del Emi, que encadenó hace poco un rutón ahí en el Tecnoloque. Entonces nada, espero poder avanzar en eso e ir subiendo más cositas al canal, así que eso, nos vemos por ahí.